176 familias pintaninas, agrupadas en distintos comités de allegados, se congregaron en la Casa de la Cultura de la Comuna para dar cumplimiento a la etapa de aprobación del proyecto habitacional que los acogerá de manera definitiva y el que comenzará a construirse el próximo año. Es de muy importancia y de relevancia esta reunión. Estamos en la etapa de nuestra organización de la demanda, que es lo que establece el decreto, para todo el proceso de postulación del proyecto. Y la etapa de hoy es donde las familias que ya conocen el proyecto hacen la aprobación del proyecto técnico, que tiene que es una etapa obligatoria, que tiene que venir además gente, representantes del Servio, a ser como ministro de fe, y por lo tanto ya las personas y cada una de las familias deciden ligarse o casarse, como se podría decir, con el proyecto ya en forma definitiva. No hay marcha atrás ahora, el que se arrepienta, para que pueda continuar el proceso. Este proyecto contempla la construcción de un condominio social constituido por 176 departamentos y el que será edificado por Concrecasa, empresa privada encargada de describir a los vecinos las características particulares de sus futuras viviendas. El municipio ha estado apoyando desde el inicio a estos comités de allegados, quienes por fin verán concretados sus deseos de obtener sus viviendas propias. Cuando nosotros como departamento nos enteramos de este proyecto, ¿ya?, lo que hicimos fue hablar con los comités que estaban interesados, ¿ya? Y es por lo tanto que nosotros hemos jugado en este aspecto un rol ahí muy importante de coordinar ciertas acciones para que la gente tomara la decisión. Ahí está la oferta, ellos, no era una oferta nuestra, es una oferta de la empresa privada, pero creo que nuestro esfuerzo ha sido encaminado a que la gente de La Pintana tenga acceso a una solución habitacional mucho mejor. Para continuar con el proyecto y según lo dictaminado por el Servio, las familias debieron aprobar en pleno las características del condominio que se construirá en Avenida Lo Blanco, una etapa valorada por los beneficiados, puesto que son partícipes y tienen voz y voto en relación a sus futuras viviendas. Bueno, porque así pudimos nosotros decidir cómo va a ser nuestra casa y no que nos den lo que ellos quieran. Me parece bien porque así nosotros sabemos a lo que vamos a vivir y lo que nosotros lo necesitamos como familia. Un nuevo proyecto que viene a solucionar el problema habitacional de las familias de La Pintana se desarrollará en nuestra comuna y 176 familias, con el apoyo de su municipio, podrán cumplir el sueño de obtener su vivienda propia.